días, estamos muy bien. A toda la gente que nos está viendo en estos momentos a nivel nacional, en toda la República Mexicana, felicidades. A nivel mundial también felicidades, porque nos ven por redes sociales, que eso es bien importante. ¿Cómo está Luis Enrique? Sí, bienvenido. Encantado. Gracias. Este viernes maravilloso, fin de semana. Que usted en casita se le esté pasando increíble, definitivamente. Hay que llenarnos de buena energía, de buena actitud, sobre todo para salir adelante, a pesar de cualquier adversidad que estemos pasando. Recuerde ver el programa porque siempre tenemos la mejor sonrisa para todos ustedes y llenarnos de buena energía. Recuerde que si está pasando por algo adverso, júntese con gente positiva, que le llene de energía, que se sienta atraído por las cosas buenas. Lo que pasa por tu mente pasa por tu vida, recuérdalo siempre. Entonces hay que llenarnos de cosas súper positivas. Queremos abundancia, hay que pensar en que money, 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 ¿verdad? En todos los aspectos. Sí. Salud, vida. ¿Verdad? Exactamente. Eso es bien. Oye, y dicen una cosa muy importante, que si tú quieres que tengas limpiarte las malas energías y todo eso, que tienes que tener un limón en tu cartera, en tu bolsa, hay que meterla para que nos llenen todo ese tipo de energías. Ay, qué barbaridad contigo. Bueno, todo el mundo comience a participar aquí al 3330-1106-17400-906. Llamen en estos momentos, tenemos muchos regalos que darles a todo nuestro hermoso público. ¿Y qué crees? ¿Qué? Tenemos boletos para irnos el día de hoy. ¿A dónde? Al Circo Ataide sobre hielo. Wow. Recuerden, fíjense bien, ¿cómo los vamos a regalar? Tengo, son 5 pases triples. ¡Órale! 5 pases triples. Las 5 primeras personas que llamen, vamos a darles su pase triple para el Circo Ataide sobre hielo. ¿Y cuándo es la función? El día de hoy. Hoy es el día. Hoy. Oye, para que marquen aquí al 3330-1106 y 17400-906. ¡Bravo! Hola, muñecas. Yo estas muñecas no las conocía. ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Súper bien. Muchas gracias por la invitación. Muy entusiasmadas de estar aquí el día de hoy, ¿verdad? Exactamente, son las reporteritas, ya están estudiando con nosotros y tienen, no, ya saben muchísimo. Ella es Sofi, diles, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Sofía Morales, mucho gusto. Y muy entusiasmada por estar el día de hoy aquí, ya es viernes, fin de semana. Así como dice Ceci, hoy están dando pases para ir al circo. Perfectamente, y estamos con... Buenos días, yo soy Naomi y estoy muy agradecida con ustedes por invitarme a Arriba Corazones. Y sí, efectivamente, es viernes y fin de semana, aprovechando porque yo ya estoy muy cansada. De las vacaciones, ya están en vacaciones, ellas están disfrutando algo maravilloso. ¿Qué es lo que les gusta de las vacaciones? Que ya no hay clases, que podemos jugar, hacer muchas cosas, ir de paseo. Entonces, tú que estás en casita, disfrútalo muchísimo. Ellas van a estar aquí con nosotros en el programa. Vamos a hacer muchas cosas, entrevistas y sobre todo que si tú quieres estar con nosotros, pues no lo pienses más, ya lo sabes, 3330-1106 y 17400-906. ¿Cierto o no, chicas? Inviten a toda la gente de toda la República Mexicana a que se vengan a ver el programa. Vénganse a ver el programa aquí en Arriba Corazones. ¡Eso! Y bueno, pues vamos a felicitar hoy a todo nuestro hermoso público que cumple años. ¿Cierto? Algún aniversario importante que celebrar este día. ¡Felicidades a todos los Elías! ¡Eso! Felicitar a todos ustedes, que se la pasen muy, pero muy bien. ¡Vámonos al significado del nombre! ¡Vámonos! Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. Elías, significado el instrumento de Dios, de origen hebreo, características, se destaca tanto en su vida personal como en sus actividades, estudios o trabajo. Le gusta tomar decisiones y es de personalidad inquieta. Cuando desea llegar a sus objetivos, sabe saltar los obstáculos del camino y llega a realizarse plenamente. Amor, necesita que su pareja le brinde seguridad, contención e incondicionalidad. La frase del día. Adelante. La frase del día. Las vacaciones son atractivas solo en la primera semana. Después de eso, ya no hay más novedad en levantarse tarde y tener poco que hacer. Margaret Lawrence. Qué bonita frase. ¿Ya, fíjate, la escuchaste, Luis Enrique? Claro que sí, las vacaciones son atractivas solo en la primera semana. ¡Ah, qué caray! No, ya hay que disfrutarlas todas las vacaciones. Después de eso, ya no hay más novedad en levantarse tarde y tener poco
poco que hacer. Definitivamente, sí la emoción, ¿no? Que cuando estudias muchísimo, tienes una jornada larga de estudios. Cuando ya llegan las vacaciones, ya las anhelas. Y cuando ya se cumplieron, la primera semana la disfrutas levantándote tarde, comiendo todo lo que tú quieres, haciendo un desorden de tu vida, definitivamente. Pero cuando ya pasa una semana, ya te sientes como en una zona de confort, ya la disfrutas, vaya, mira, ya lo mismo. Y ya anhela regresar otra vez a la escuela, definitivamente. Esta frase nos queda muy bien a toda la gente que está de vacaciones. Saludos a todos los chavitos, ¡bravo!, adolescentes y señoras bonitas también. Y bueno, vamos a cantar nuestro WhatsApp. Venga. A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. ¡Bravo! ¡Yeah! Y vámonos a los regalos Cinemex. La magia del cine está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Recuerden que tenemos muy buena cartelera, Luis Enrique. Efectivamente, para todas las personas que quieren ir a ver el cine, recuerden que ya tenemos cines más cerca de tu casa. Métete en línea, comunícate con nosotros. También directamente te vamos a regalar pases dobles. Ya estando en línea, también puedes comprar tu lugar, reserva tu espacio y vamos a tener un snack maravilloso, las mejores palomitas, no pueden faltar los mejores refrescos. Recuerda que ya no veas películas en tu casa, velas solamente en Cinemex, la magia del cine. ¿Y qué crees, Luis Enrique? ¿Qué? Pues ayer se llevó a cabo la inauguración de Cinemex Plaza Patria. Oye, qué cosa tan importante. Ahí están las imágenes, ahorita que venga Rodrigo nos va a platicar, porque Rodrigo cubrió esta nota, pero queremos decirles a todo el equipo de Cinemex, la magia del cine, muchas, pero muchas felicidades, porque ya otro Cinemex en Plaza Patria. Y más cerca para todos ustedes, siempre con grandes estrenos, las mejores salas, y sobre todo ya Plaza Patria ya lo pedía, ¿eh? Entonces, felicidades a toda la campaña que tenemos por parte de Cinemex para todos ustedes. Entonces, ahorita que venga y nos platique cómo ahorita estuvo, ¿no? Nos va a platicar y de veras muchas felicidades. Un aplauso para Cinemex, yeah, hey. La magia del cine. Y bueno, pues vámonos inmediatamente a Tapatío Tour. Visitar toda la zona metropolitana es lo mejor. Y subirte, irte con toda la familia, en fin, todo lo que tenemos. Efectivamente, para irnos directamente a Tapatío Tour. Así es, el Tapatío Tour es un camión panorámico que cuenta con aire acondicionado y una voz de guía turístico que resalta las joyas más hermosas de nuestra perla tapatía y te lleva a las siguientes rutas, que son Zapopan, ¿Tonalá? Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara. Así que si vienes aquí a Jalisco, no olvides visitar Tapatío Tour, que te llevarás una sorpresa increíble. Exactamente, así que ya no lo pienses más, vente directamente con nosotros porque te vamos a regalar pases dobles, que es un brazalete que te vas a poder subir a diferentes rutas solamente aquí en Guadalajara, en Tapatío Tour. Y vámonos inmediatamente, ¿a dónde? A la Arena Coliseo, este domingo familiar con todos los chiquitines. Efectivamente, estas vacaciones vamos directamente domingo familiar a partir de las 6 de la tarde, ya lo sabes, es Medrano 67, la cita, rudos contra técnicos, vamos a disfrutar esta gran función que tenemos. Recuerda que tenemos pases dobles, ¿quieres irte a divertir? No gastes, solamente aquí en Arriba Corazones te regalamos estos pases dobles para que te vayas a Arena Coliseo de Guadalajara en Medrano 67. Y bueno, tenemos también para todo nuestro hermoso público Bolerama Tapatío. Efectivamente, la mejor diversión, yo lo disfruto tanto, yo te lo voy a recomendar porque tenemos 3 domicilios en Bolerama Tapatío. Vamos a regalar una línea que incluye 24 tiros, como lo estás escuchando, una línea 24 tiros, la gran diversión para chicos y grandes, te vas a divertir. Aparte contamos con un snack delicioso, solamente aquí en Arriba Corazones te regalamos una línea y 24 tiros solamente de Bolerama Tapatío. Llamen inmediatamente y hoy es día de Pie in the Sky. ¡Qué tenemos rico! Tenemos el pastel de regalo para todo nuestro hermoso público, Luis Enrique. Efectivamente, debes de comunicarte con nosotros. Recuerda que Pie in the Sky es lo más delicioso, no puede faltar en todos tus eventos para que tengas el mejor candy bar, la mesa de postres, lo más delicioso. Tenemos 2 domicilios, uno en Providencia y otro en Plaza Andares. A los cumpleaños, ¿qué les gusta que les regalen definitivamente el pastel? Y qué mejor que sea de Pie in the Sky, Ceci. Recuerden también que hoy es día de Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Llamen en estos momentos aquí al 3330-1106 y 17-400-906. Así bueno, pues estos son los regalos y les recordamos que tenemos 5 pases triples para irnos ¿a dónde? Ay, al circo Ataide sobre hielo. ¡Bravo! Ya comunícate con nosotros. 30 11 06 y 17 400 906. ¿Qué les parece si nos vamos a un día como hoy? Venga. Adelante con esto, vámonos. Un día como hoy.
20 de julio, pero de 1969, Neil Armstrong es el primer hombre en poner el pie en la Luna, habiendo llegado en el Apolo 11. El comandante Neil Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie de nuestro satélite. El 20 de julio de 1969, a las 2:56, al sur de la Mar de la Tranquilidad. 6 horas y media después de haber alunizado, este hito histórico se transmitió a todo el planeta, desde las instalaciones del Observatorio Parkes en Australia. Inicialmente, el paseo lunar iba a ser transmitido a partir de la señal que llegase a la estación de seguimiento de Goldstone, California, Estados Unidos, perteneciente a la red del espacio profundo. Pero ante la mala recepción de la señal, se optó por utilizar la señal de la estación Honeysuckle Creek, cercana en Australia. Esta retransmisión, los primeros minutos del paseo lunar, tras los cuales la señal del Observatorio Parkes fue utilizada de nuevo durante el resto del paseo lunar, las instalaciones del MDSSC en Robledo de Chavo. Viernes y viernes, el cuerpo lo sabe, lo siente. Todo mundo andan de pachangas. Oigan, les queremos decir algo muy importante. Toda la gente que está saliendo de vacaciones, mucha precaución, maneje con precaución, no manejen acelerados. Nadie los está esperando en las vacaciones, ni en los hoteles, ni en los departamentos. No hay prisa de nada, Luis Enrique. Está la zona metropolitana saturada de tráfico, claro. Todo el mundo está saliendo de vacaciones, yo creo que se les antojó salir este fin de semana, pero verdaderamente manejen con mucha precaución. No se les olvide el botiquín de primeros auxilios, Luis Enrique. Es básico, sobre todo revisar el automóvil, hay que checar las llantas, si están en buen estado, hay que checar si tiene totalmente todos los niveles, que es muy, muy importante. No se le olvide llevar también la llanta de refacción, porque a veces no la llevamos y es un problema. Aparte que vas a hacer un tráfico inmenso, sobre todo en las carreteras, que se para el carro, ya atoraste todo. Entonces, hay que irnos con precaución, hay que disfrutar las vacaciones, pero hay que ser conscientes de lo que vamos a hacer. No hay que tener prisa, como dice, respetar los señalamientos. Llevar a los niños muy bien alimentados, llevarse consigo una bolsa de plástico para que tiren la basura en la bolsa de plástico, nada de aventar los pañales a las carreteras, por favor, ni los alimentos tampoco, eso es bien importante, el botiquín de primeros auxilios, si alguno de sus niños se marea, vomita, denle su pastillita, llévense medicamentos para dolor de estómago, para dolor de cabeza, para la calentura, para diarrea también, los chiquitines. Y nos vamos al automóvil, el checar sus llantas que estén en perfectas condiciones y el nivel indicado. Exacto. Depende de cuánta gente subes a tu automóvil. Claro. Eso lo aprendimos la vez pasada que nos dieron información sobre los primeros auxilios en tu automóvil y cómo debes de llevar tu auto. Los autos tienen las llantas perfectamente bien, depende de cuánta gente vas a subir. Entonces, el nivel de la llanta debe de ir a 30, 35, a 38, en fin. Entonces, chéquense eso. Tanque lleno, por favor. No le pongan un cuarto y vieja, cuando lleguemos ahí a tal parte, le ponemos otro cuartito de gasolina. Nada. No, por favor, no sabemos qué nos puede suceder. Exactamente, vamos a correr el riesgo de que nos vamos a tener que quedar, mandar a la grúa y nos va a salir mucho más cara. La batería, por favor. Exactamente, hay que revisarlo todo completamente, llevarlo con los el mecánico. Los niveles. Es que ¿sabes qué nos pasa? Que de repente nos confiamos, ¿no? El carro está bien, jala bien, pero de repente ya la situación se nos atora y ahí vamos a pagar mucho más estas vacaciones. El aceite, el agua, todos los niveles. Miren, tengan unas vacaciones felices y contentos. Otra cosa, cuando lleguen a las albercas, cuiden a los bebés, cuiden a los niños. No pueden entrar con alimentos, no pueden entrar después de comer o de ingerir alimentos, claro. Se meten a la alberca. Exactamente, hay que tener muchísimo cuidado porque es muy riesgoso. Hay que esperar que haga digestión, que el niño está berrinchudo, lo siento mucho. Usted es la que marca la diferencia en sus vacaciones. Sobre todo también, como dice Alejandro, hay que dormir bien antes de manejar. Sí. No distraerse con los celulares. Y si toma, por favor. No maneje. Y si maneja, no tome. Mire nada más cómo estamos saturados de tráfico. Así está el tráfico ahorita. Ahorita y yo creo que en cualquier parte de la República así está el tráfico. Todo el mundo está saliendo. ¿Por todo qué? Mundo. Por las vacaciones de verano, mi pues muñeco. Yo creo que juntaron mucho dinero todo el año, ¿verdad? Nosotros seguimos aquí trabajando. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con música? ¡Claro! Hoy tenemos un grupazo, pero ¿qué grupazo? Un gran invitado. Mike Luna y su 039. ¡Vámonos con ellos! ¡Adelante! Thank you.
noviembre, Barranquilla con su carnaval va a tomar, me trae recuerdos gratos al festival vallenato. San Jacinto, tierra querida, de la mata y la mochila, a Montería, Cuepa, le grito, a tierra de Pedro Castro, tierra sinduana que tiene nombre como el de Jacinto el hombre. Cosa que en mi corazón vaya a tumbar la cuna del vallenato, la tierra de Pedro Castro, tierra sinduana que tiene nombre como el de Francisco el hombre. San Jacinto, tierra querida, de la mata y la mochila, cantó este porro al suelo su gremio con un abrazo costeño. Y bueno, vámonos inmediatamente a algo muy especial. La UNIVA está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y les quiero platicar que date cuenta de tu talento. Estudia en una universidad de excelencia académica con prestigio. Los más de 70,000 egresados de la UNIVA cuentan con el mejor posicionamiento. Y les recordamos que hay sedes. Estamos en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta, Aguascalientes también. Y ustedes se pueden comunicar al 01-836-90-900, www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Y vámonos de vacaciones, ¿a dónde? A Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Les recordamos, fíjese bien, tenemos vuelos directos. Guadalajara, Ciudad Obregón, Guadalajara. Ustedes van a conocer una ciudad que apenas tiene 90 años de historia por su trazo lineal en sus calles, es la segunda mejor trazada a nivel mundial. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar al 01-800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Y vámonos con el doctor George. El doctor George te invita en estas vacaciones de verano a que te operes tus piecitos. ¿Tienes alguna deformidad? Es lo más importante. Los juanetes también. Algo que tengas en tus pies, tenemos la solución con el doctor George. Estamos en La Paz, Baja California. Estamos en Los Cabos, en San José del Cabo y aquí en Guadalajara. En Guadalajara tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. A comunicarte al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, o también al 3832-6895. Y recuerden, vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Vámonos a Hotel Hostalia. Estas vacaciones vamos a llevar a todos los chiquitines a desayunar, porque Hotel Hostalia tiene los desayunos para adultos $100, para los niños $75. Entonces, ¿qué más quiere? Haga su reservación al 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Bueno, pues ya estamos listos y preparados. ¿Qué les parece si conocemos más de Ciudad Obregón, Sonora? Nos vamos con Lupita Humildad, la representante de la OCB aquí en Jalisco. Adelante con ella, vámonos. En tradiciones, Ciudad Obregón es un destino por descubrir. Uno de los secretos mejor guardados de Sonora fue hasta hace poco el Bacanora. En 1912 se prohibió la producción de todos los destilados. Fue cuando estaba Elías Calles en la presidencia, y es hasta que llega Beltrones aquí como gobernador y él levanta la ley seca y empieza a impulsar lo que es el Bacanora, ya como un destilado típico de Sonora. El Bacanora tiene varias características que lo distinguen del resto de los destilados de su tipo. Y el Bacanora es como que el más puro de todos los destilados. En nuestra denominación de origen y en nuestra norma,
nada más se permite el uso de una sola especie de agave, que es de la que nosotros lo producimos, que es el agave angustifolia Jau, y además es 100% agave, no permite la mezcla de otras azúcares. Una de las empresas que mejor han representado al Bacanora en el mundo es Casa Tetacawi, fundada por dos emprendedoras sonorenses, Adriana Torres y Mirna Grajeda. Y estamos produciendo 6 marcas. Nosotros, dentro de nuestra empresa, uno de los objetivos es por poder darle su distintivo a cada una de las comunidades. Tradicionalmente el Bacanora se toma puro, sin embargo, talentos sonorenses han desarrollado varios cócteles con sabores únicos de esta tierra. Aquí le presentamos uno de ellos. Es un digestivo que, la verdad, para mi gusto, es algo de lo mejor que hay en la región. Esta bebida es un digestivo a base de café expreso, Bacanora Don Eric Blanco, miel de agave azul y un toque de leche condensada y con una fusión de canela entera flameada. Ese es el talegón con Bacanora Don Eric. Las tradiciones se paladean al máximo en Ciudad Obregón. Un destino por descubrir. Viajemos por México. Bueno, pues Ciudad Obregón, Sonora, vámonos de vacaciones. Saludos a la señora Luz y al licenciado Moisés, a Lupita, muchísimas gracias por todo. Y vámonos inmediatamente a darles a conocer algo muy importante. Ayer la ciudad de Guadalajara vivió algo muy interesante porque se llevó a cabo el récord Guinness. Vente, Luis Enrique. Quiero que vean estas grandes imágenes y queremos felicitar a toda la familia Michelle Velasco y a todo el personal que labora en la empresa de La Rosa. La Rosa dio a conocer, bueno, un mazapán espectacular, Luis Enrique. Fíjate, estuvimos de nervios. Oye, ¿cuánto midió? Estaba enorme, gigante. Y toda la perla tapatía, tuvimos el orgullo de tenerlo aquí y disfrutarlo. Platícanos, si tú estuviste. Mira, de mazapán fueron 8 toneladas, 6 wow. metros de diámetro y 1.2 metros de alto. ¿Sí? Empezaron a trabajar desde la mañana, desde la 1 de la tarde. Todo lo que estamos observando, todo es el mazapán. Se llevó a cabo en su molde, lo estuvieron dándole una estructura totalmente al molde del mazapán, sobre todo, Luis Enrique, ahí están los trabajadores. Felicidades a todos los trabajadores que hicieron esta gran labor, Luis Enrique. Fíjate que fue el récord otorgado a la empresa en Plaza Fundadores a espalda del Teatro Degollado por la hazaña. Esto de verdad fue algo increíble para que toda la gente lo viera, ya que comprendió en materializar el alimento de 8,296 y un kilo de peso, organizado por 100 personas. Entonces, 100 personas estuvieron elaborando este mazapán enorme y vigilado para que no se desbaratara. Dada la fragilidad del producto, tú sabes que es muy frágil, que se puede romper. Entonces, llevar a cabo sobre todo esta dimensión del mazapán más grande, que tuvimos el récord, ahí fue aquí en Guadalajara, en Plaza Fundadores, fue increíble, ya que el encargado de certificar el logro fue el adjudicador oficial de Guinness de World Records, el señor Carlos Tapia Rojas, quien fue supervisado en el proceso de elaboración y pidió a las autoridades sanitarias avalar el manejo de los alimentos a fin de determinarlo que sea comestible. Bueno, pues un aplauso de veras porque realmente se llegó a este récord Guinness por parte de la familia Michelle Velasco. Qué bárbaro. Que tuvo realmente este récord Guinness. Estaba yo impresionada, Luis Enrique, hubo demasiada gente y bueno, pues su récord Guinness fue de 8,296 kilogramos. Imagínate cuántos kilos hubo de mazapán totalmente para lograr este récord Guinness. Felicidades a todos. Felicidades. Ellos. Felicidades a la familia. ¡Qué bárbaros! Y bueno, pues esto lo podemos admirar a partir de hoy en Plaza Fundadores. Está eso. Cordialmente invitado todo nuestro hermoso público. Vamos a esta información. ¡Vámonos! Por más de 70 años, Dulces de la Rosa elabora el delicioso mazapán de la Rosa. Por eso te invitamos este 20, 21 y 22 de julio a Plaza Fundadores, en donde impondremos el récord Guinness con el mazapán de cacahuate más grande del mundo. Récord Guinness Mazapán, toneladas de sabor. Salud.
Bueno, pues ya estamos listos y preparados en nuestra sección de salud. Hoy nos visitan por parte del Hospital Civil de Guadalajara. Está con nosotros el doctor José Antonio Velarde, médico gastroenterólogo, jefe de la división de pregrado del antiguo Hospital Civil, que viene a hablarnos de un tema muy interesante, hepatitis. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Gracias a todos, auditorio. Es un excelente foro para dar a conocer el problema de las hepatitis. Esto es algo muy importante, ya que las hepatitis pueden ser originadas por diferentes orígenes. El primero, el más conocido, es el alcohol. El alcohol puede generar una inflamación del hígado, pero también existen otras causas de inflamación como los virus. Tenemos, por ejemplo, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B, que son los que afectan más a nuestro país. Y en la población de los niños lo más importante es el virus de la hepatitis A. ¿Cómo se puede manifestar muchas ocasiones esta infección por el virus? Se puede manifestar con la adquisición de fluidos o alimentos contaminados o con sangre contaminada, que va a causar que en ocasiones el paciente tenga color amarillo de los ojos. Esto es muy importante que lo conozcan, porque esta hepatitis puede evolucionar muchas ocasiones a que el hígado se haga de color amarillo y que el hígado se empiece a tornar más duro y que pierda sus funciones. ¿Cómo pierde sus funciones? El paciente puede tener más riesgo de sangrados, de infecciones o hacerse como una esponja muy, muy dura. Y esto se le llama cirrosis. Por eso es importante que tratemos y diagnostiquemos las hepatitis. Esto se me hace muy interesante, pero ¿cómo sabemos que tenemos hepatitis? ¿Hay algún tipo de examen? ¿Te das cuenta? ¿Los síntomas? En fin. Esto es muy importante lo que usted comenta, porque las hepatitis se van a manifestar primero en ocasiones, desgraciadamente, como una gripa. Síntomas muy inespecíficos como malestar general, dolor de articulaciones, fiebre, pero en otras ocasiones el paciente tiene color amarillo de sus ojos. Este color amarillo de los ojos se le llama ictericia y es algo que puede aparecer en los pacientes, pero la mejor forma es llevando al paciente a hacer exámenes de laboratorio. Con los exámenes de laboratorio podemos identificar ahora los virus y podemos identificar qué tan grave es la hepatitis. Eso es muy importante. ¿La hepatitis es contagiosa? Si es contagiosa, la hepatitis A y la hepatitis E de Eduardo se contagian por alimentos y líquidos contaminados, como el agua contaminada, agua sucia. Uh-huh. La hepatitis B, la hepatitis C se contagian por sangre o fluidos contaminados. Esto antes era por las transfusiones o antecedentes de cirugías que se hacían en el pasado con material contaminado, porque el virus no lo conocíamos. El virus de la hepatitis C, por ejemplo, se descubre hasta 1989. Entonces, es algo importante que sepamos que los contagios pueden ser de persona a persona y pueden ser por fluidos o por compartir jeringas o instrumentos contaminados. Fíjese, doctor, esto es muy importante. Dígame una cosa, ¿la hepatitis también se puede transmitir por medio de relaciones sexogenitales? Sí, la hepatitis B y C son las que se contagian, sí. ¿Qué debemos de hacer? ¿La hepatitis, te puedes proteger totalmente contra la hepatitis? ¿Hay vacunas respecto a esto? Sí, para hepatitis A y hepatitis B existen vacunas, están en los esquemas de vacunación ya vigentes, que invitamos a toda la población que vaya con su médico y pregunte si ya tiene la vacuna o si no, que se la aplique. Y para hepatitis C no existe, desgraciadamente, ni para hepatitis C, pero ya hay tratamientos novedosos que con los cuales podemos tener la cura completa de las enfermedades. Perfecto. ¿Una hepatitis, si te dio, es regresiva? La hepatitis ¿Puede volver a dar? La hepatitis A y la hepatitis C pueden volver a dar. Uh-huh. Hepatitis C llega, se queda y hasta que no quitemos el virus se va. Y la hepatitis B se queda por siempre, pero se puede controlar con medicamentos para que no progrese la enfermedad. Y por eso yo creo que es importante que hagamos la difusión en la población, que hagamos la difusión entre los médicos, el personal de salud, para que podamos nosotros conocer esto. Por eso el Hospital Civil de Guadalajara se ha preocupado y el día de mañana tenemos un simposium sobre el Día Mundial de la Hepatitis. Y este simposium está encaminado no solamente al personal de salud,
Tendremos dos pláticas que son para pacientes, una charla donde les explicaremos qué es el hígado y para qué sirve el hígado y de qué se puede enfermar, y otras charlas para médicos, donde viene el director general, que es infectólogo, el doctor Héctor Raúl, y también tenemos la presidenta de la Asociación Mexicana de Patología, la doctora Graciela Castro, que nos darán conferencias para los médicos. Perfecto, esto es muy importante, entonces que se comuniquen y que llamen ahí al Hospital Civil para que puedan tener más informes. Aquí tenemos ya, que es el 28 de julio, la información para que los médicos también se puedan integrar. Doctor, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, ¿quieren más música? Sí, Mike y su 039. Vámonos con ellos. Adelante. Pasa, junto a mi negra que el sol abraza, una paloma cantando pasa, junto a mi negra que el sol abraza. Nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo, la yaguaza, ni la culebra, ni la torcaza, coco, cacao, cacho, cachaza, pa' mi negra que el sol abraza, pa' mi negra que el sol abraza. Negraza, venga con su negrazo, ande bonita y deme un abrazo. Mira en la calle la gente pasa, gente en la calle, en la plaza. Ya nadie duerme ni está en su casa, coco, cacao, cacho, cachaza. Pa' mi negra, que el sol abraza. Pa' mi negra, que el sol abraza. Siempre pasa eso, señores. Un grito de las chicas más guapas, bellas y hermosas de este día. Ay, vinieron muchas. ¿Verdad? Qué bueno, bienvenidos. Señor May Luna y su 039, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Aquí. Un ambiente. Nuevamente visitándolos. Nos da muchísimo gusto, a de verdad. Nosotros también. Que estemos ese día tan especial, sobre todo que son vacaciones, que la gente amerita. Si tienen un grupo que dicen, vamos a tener una fiesta y no tenemos este grupo y no tenemos. Señores, ¿qué esperan? Contrate su número telefónico. Aquí lo estamos apareciendo está Mike en Luna pantalla, y su 039, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuánta gente conforma Mike Luna y su 039? Somos siete elementos. Siete elementos. Mira nada más.
sí. Puros zapatillos. Eso, señores. Arriba Guadalajara, señores. Eso, sí. Oye, ¿pueden viajar a todas partes de la República Mexicana? Sí, claro. Totalmente, sí. Decimos, hasta al extranjero también. Si nos oye, pues, ¿por qué no, verdad? Nos vamos a ir hasta Italia. Por supuesto. Pero, llevando el mejor ambiente. Oye, quiero presentar, que presentes a tus compañeros, sí, por favor, señor Mario Luna. Acá en el teclado, el maestro Martín Mondragón. ¡Bravo, bravísimo! Bravo. Sin el maestro, ¿qué hacemos? No, fíjate, nada, ¿verdad? Es nuestro arreglista. Eso, aparte. Felicidades, maestro, bienvenido. Y tenemos también batería, aquí a su batería. Al más chavito, Andrés Díaz. ¡Eso! Bravo. Andrés, soltero, casado, divorciado, ¿qué? ¿Solterito? En proceso. No lo metamos en aprietos definitivamente. Ay, y tenemos al siguiente. Al maestro. Final, las mujeres que están más guapas, ¿eh? Ah, no, claro, mira. De la vez pasada, ahora vienen, pero como muy bien. Al maestro Gilberto. Eso, maestro Gilberto, bienvenido. Aquí, felicidades. Uno de los y también bajistas. Un gran compañero. ¿Quién es? Preséntenos. Nuestro director artístico, el maestro... Señor Guillermo Teodoro. Rodríguez. Felicidades, señor Guillermo. Nuestro director, entonces es increíble. Y no puede faltar las más guapas de la historia. Claro, claro. Chicas, presenten. Gaby Rosales. Gaby Rosales, pero tienes las que darles un beso. Eso, para que eso. Vea. ¡Qué bonito! No se vio. Otra vez, ahí está en cámara. Una, dos, tres, otra vez. Un besito. Vez. Sí, sí, sí. Miren nada más. ¡Qué bonito! Felicidades, chicas. ¡Qué bonito que lo hacen este ambiente tan padrísimo! Y otra de nuestras bellezas, Lisette González. Lisette González, para todos ustedes. Yo me hago para un lado, sí. Ya sé que quieres que me quite, definitivamente. Ponemos el ambiente. Chicos, felicidades. Preciosas. Número telefónico, redes sociales. ¿Cómo estamos en contacto con ustedes? Estamos con Martín Luna. @ 39.junmail. Lo está copiando, ¿verdad? Sí. O sea, yo se lo voy a decir. May Luna y su 03933-1437-4757. Lo repito otra vez: 33-14-37-47-57. Por favor, si dice que va a haber parte del programa Arriba Corazones, vamos a hacer un descuento especial, ¿cierto? Claro, ¿no? Sí. Y tocamos supuesto. Todo lo que usted necesite aquí en el mero programa que se llama Arriba Corazones. Arriba, sí. Chicos, muchísimas gracias. ¿Qué les parece si tocamos algo mientras nos vamos a un corte? ¿Sale, vale? Vamos a tocar. No, vamos a tocar algo mientras mandamos a corte. Por supuesto. A ver, toque algo, pues. Listos. 1, 2, 3, 4, Guadalajara, venga. 1, 2, 3, maestro, no se me alargue demasiado. Ay, chicos, nos vamos a un corte y regresamos. Seguimos aquí en Arriba Corazones, vámonos. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. Unida, la Universidad Católica. Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Hostalia Hotel, Expo and Business Class, para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. Hostaliahotel.com. Y vamos a comer a lo revento que nos hizo guacamole. De carne con frijoles. Carne con frijoles, con chufrito, habichuela, jota, maletrucha. Haz más ricas tus comidas con Coca-Cola original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. ¿Sabías que? Tu maleta debe incluir desodorante, repelente de mosquitos, sandalias, al menos una chamarra y un outfit formal. Nunca se sabe dónde terminarás en tus vacaciones. Disfruta tus vacaciones con Arriba Corazones. La entrevista. Regresamos, mis muñecas, mis muñecas.
pasos. Nuestra multilínea 33-30-11-06-17-400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Les tengo un gran invitado. Hoy me encanta de veras que esté aquí con nosotros para traernos algo muy importante para todos ustedes, para nuestra salud sobre todo. Y él es nada más y nada menos el doctor Alfonso Mendoza, director general de Clínica Dental La Zapopana. ¡Un aplauso! Gracias. ¿Cómo está, Cecilia? Mi muñeco? Me da mucho gusto. Estoy muy contenta porque me visita. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues estamos aquí nuevamente para informarles que tenemos una nueva inauguración de Clínica Dental La Zapopana. No me diga. ¿Cuándo va a ser la inauguración? A ver, platíqueme. Hoy, a las 7 de la tarde. ¡Bravo! Allá en Tetlán. Plaza Punto Laurel, cerca de Avenida Javier Mina, a una cuadrita, está la plaza, es nueva, uh-huh, completamente, y ahí vamos a darles un servicio extraordinario, como siempre lo hacemos. O sea, tenemos otra Clínica Dental La Zapopana, que estamos viendo imágenes sobre todo, y darles a conocer de esta gran inauguración. O sea, todo nuestro público está cordialmente invitado a la inauguración, doctor. Completamente gratis, además de que vamos a tener sorpresas, vamos a tener rifas, va a estar el dueto Los Arrieros. Los Arrieros van a estar ahí, en un, pues se puede decir, no solamente dando alegría y diversión, uh-huh, a todos los que vayan ahí a presentar, sino que vamos a tener rifas, electrodomésticos, y además una cosa bien interesante, uh-huh, una rifa de un cheque por 5,000 pesos en servicios dentales. ¡Bravo! Entonces, a todas aquellas personas que asistan, y sobre todo que mencionen, precisamente, que mencionen que estamos aquí. Arriba Corazones y que digan que vieron el programa, les vamos a regalar cinco de estos cupones o boletos, ajá. O boletos, en los cuales solamente van a desprenderlos y van a meterlos a la tómbola. Y para ello, pues fíjense que vamos a regalarles 5 a cada persona que vaya, nada más que mencione que estuvo en el programa de Arriba Corazones. Esa es una parte muy importante para que ustedes puedan disfrutar no solamente del evento, sino de la inauguración, los servicios que da Clínica Dental La Zapopana. Porque para una sonrisa sana, Clínica Dental La Zapopana, ofrecemos no solamente el servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, llueve, truene o relampague, y por si fuera poco, de 10 de la noche a 6 de la mañana, vamos por ti, te llevamos a la clínica más cercana, te arreglan ahí tus dientes y te regresan a tu hogar sin ningún costo. Además, especialistas en todas las áreas de la odontología, y por si fuera poco también, tenemos garantía total por escrito. Así es que ya lo sabes, si cuentas con tu membresía, enhorabuena, y si no, ¿qué esperas? Muy bien, esto me encanta, doctor, porque realmente vamos a tener esta gran inauguración, vamos a mostrar estos cupones donde se va a presentar totalmente hoy la gran inauguración de Clínica Dental La Zapopana. Clínica Dental La Zapopana, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, y va a haber rifas, va a ser la entrada totalmente gratis. Miren, aquí están los arrieros. Los mandamos felicitar, van a estar ahí, pero van a estar ahí, agradables totalmente. Buena Exactamente. Elección, doctor. Dando una diversión como ellos solamente saben hacerlo. Y ya hemos comprobado que en otras ocasiones la gente se divierte mucho porque precisamente es un evento familiar en donde están invitados completamente gratis. Solamente les pedimos que lleguen ahí 6:30 para que agarren lugar, uh-huh, y puedan disfrutar a lo máximo. Vamos a repetir nuevamente la ubicación, doctor, para que vaya todo nuestro hermoso público. Hoy es la cita a partir de las 6:30 de la tarde, que vayan llegando, que se vayan acomodando para ver esta gran inauguración de la nueva Clínica Dental La Zapopana. Sí, es en Punto Laurel, es una plaza nueva y está a una cuadra de Javier Mina por la misma calle de Presa Laurel. Así que está muy sencillo de llegar. Agarren su tiempo para que puedan llegar y presenciar no solamente el evento de los arrieros, sino también que va a haber rifas de electrodomésticos. Ándele. Y la gran rifa de 5,000 pesos en servicios dentales que Clínica Dental La Zapopana va a hacerles llegar. Doctor, si yo llego ahí, digo, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, me van a entregar. Le vamos a dar cupones? cinco boletos cupones? Para que pueda participar. Ándale, cinco cupones. Muy bien. Solamente con mencionarlo.
Que mencionen, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, el día de hoy, a partir de las 6:30 de la tarde, váyanse muñecas con toda la familia para que vean esta gran inauguración para todo nuestro hermoso público, porque la salud dental es lo primero, ¿verdad, doctor? Desde ahí empieza, desde lo que comemos, y lo que comemos lo masticamos, así es que necesitamos masticar bien para que nuestro organismo pueda generar salud total. Exactamente, y les tenemos otra sorpresa, claro, porque en agosto va a haber algo muy especial. En agosto también vamos a inaugurar otra de nuestras sucursales allá en Plaza Arboledas, para que también nos acompañen. Ahí vamos a tener otra sorpresa que vendremos aquí a informarte. Y aquí les vamos a estar informando todo nuestro hermoso público, doctor. Claro que sí. Muchas felicidades. ¿Quiere mandarles decir algo más a nuestro público? Pues solamente decirles que para una sonrisa sana, Clínica Dental La Zapopan. ¡Bravo! Gracias, doctor. Felicidades. Gracias a ustedes. Gracias, gracias por su participación. Y bueno, vámonos al otro lado del estudio porque ya está listo Luis Enrique. Está listo Luis Enrique ya con Hotel Hostalia. ¡Adelante! Hotel Hostalia. Así estamos encantadísimos este día tan especial, sobre todo que es fin de semana, no puede faltar Hotel Hostalia con grandes promociones para todos ustedes. Estamos con Rigoberto Rodríguez, ejecutivo de venta de Hotel Hostalia. Rigoberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantadísimo, porque traes una cosa súper especial para todas las personas que se van a casar. Claro que sí. Para todas las personas, parejas que quieran salir de la rutina, tenemos un paquete lunamelero donde les ofrecemos una habitación con jacuzzi, wow, una botella de vino espumoso, un camino de flores. Perfecto. Y muchas novedades. Llámenos para preguntar por este paquete, por favor. Oye, ¿incluye también las fresas bañadas en chocolate? Claro. Qué que delicioso. ¿Cómo fíjate supiste? Que, ya te hospedaste, oye, ¿verdad? Ya he ido a Hotel Hostalia, definitivamente. Muy es la bien mejor elección, el mejor hotel aquí en Guadalajara, sobre todo si tú vienes de cualquier parte de la República Mexicana y quieres llegar al mejor hotel porque quieres moverte, el mejor ubicado. Recuerda que tenemos esta promoción para todos ustedes. Es el paquete lunamielero. Así. No te lo puedes perder. Por favor, repíteme otra vez todo lo que incluye. Claro que sí. Incluye una botella de vino espumoso, fresas bañadas en chocolate, un rico y delicioso desayuno. Lo pueden tomar de 7 de la mañana a 10:30 del día y unas velas muy bonitas que hacen el entorno distinto. Efectivamente, así que no lo pienses más. Aparta, reserva tu lugar y hoy también tenemos los desayunos, ¿cierto o no? Así es, la habitación incluye los desayunos de 7 a 10:30 y los domingos es domingo mexicano. ¡Yes! Tenemos tortitas ahogadas, órale, pozole, menudo, una gran variedad de comida mexicana. Oye, riquísimo, si te gusta comer, no lo pienses más, vete directamente a Hotel Hostalia. Así y disfruta es de tus paquetes que tenemos especialmente para ti. Por favor, ¿dónde está ubicado Hotel Hostalia? Claro que sí, Hotel Hostalia está ubicado en Lázaro Cárdenas, número 2780, Colonia Jardines del Bosque. Oye, ¿número telefónico para hacer reservaciones? Muy bien, 3880-7250. A la extensión 606. Exactamente, muy bien ubicado, entonces no lo pienses más, reserva tu lugar. Muchísimas gracias, Rigo, nos vemos a la próxima con más novedades. Claro que nos sí, nos encanta así siempre, es. Reserva Hotel Hostalia. Gracias, mejor vamos opción, contigo, siempre. Muchas gracias, Luis Enrique. Bueno, pues vámonos de vacaciones, ¿a dónde? A Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Vamos a conocer Ciudad Obregón, Sonora, que está rodeada de mar, desierto, sierra, y sobre todo vamos a conocer la cultura de la tribu Yaqui. A comunicarse al 01800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Enrique? Solamente Pie in the Sky, lo más rico aquí en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Recuerda que si vas a tener un evento, no puede faltar el mejor candibar, la mesa de postres. A los cumpleañeros siempre hay que llegar con un pastel, pero que sea de Pie in the Sky. Y les recordamos que se está solicitando personal para la sucursal de Plaza Andares. Recuerden, turno matutino y turno vespertino. A comunicarse al 33-11-77-38-38. 33-11-77-38-38. Intégrate al equipo de Pie in the Sky. Y bueno, pues vámonos inmediatamente a QT Estudios. QT Estudios está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y tenemos en esta temporada de verano promociones. Les recuerdo que tiene 10 años resaltando la belleza tanto de los hombres y de las mujeres. Tenemos tintes, peinados, tratamientos, manicure. Por ejemplo, todos los martes es Día de los Caballeros con el 25% de descuento en corte y barbería.
Peinado y maquillaje con aerógrafo, tenemos promoción. Peinado y maquillaje profesional, también tenemos promoción para las graduaciones o para algún evento que usted tenga. QT Estudios, recuerde, a comunicarse inmediatamente a QT Estudios para que ustedes hagan su cita a su WhatsApp 33-23-42-9401, 33-23-42-9401. QT Estudios, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y vámonos inmediatamente ¿a dónde? A Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave, y este año tenemos Campo Azul Diamante, que es el resultado y cuidadoso, único proceso, fíjate bien, Luis Enrique, de Campo Azul Diamante. Durante 14 meses en cavas lo cuidan, hacen su proceso totalmente, y pues salió Campo Azul Diamante. Para mayores informes, diríjase al 38-23-17-38. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Salud. Bueno, les tengo una grata compañía hoy aquí en Arriba Corazones. Nuestro cirujano plástico reconstructivo, mi primer médico del programa de Arriba Corazones, el doctor Julio Barba Gómez, aquí en Arriba Corazones. Gracias, ¿cómo está, gracias, mi muñeco? Muy bien, gracias a Dios, así. Estamos muy bien. A ver, platíqueme, porque ya va a ser esta campaña. La campaña de detección de cáncer oportuno de cáncer. ¿De cáncer? Va a ser en el Instituto Dermatológico de Jalisco, doctor José Barba Rubio, uh-huh, en Avenida Federalismo Norte 3102. Es una campaña completamente gratuita. Si nosotros apreciamos algo, primero es la vida, después la salud. Y el cáncer acaba con nuestra salud, pero afortunadamente el cáncer es curable. Todos los cánceres son curables, si se detectan a tiempo. El cáncer de la piel no duele, pasa inadvertido, va haciendo una lesión pequeña que va creciendo poco a poco, y es el resultado también del daño solar de toda la vida con estos pacientes. Por eso es importante que usted acuda si tiene alguna costrita que se quita y se vuelve a formar, y otra vez se vuelve a formar esa costrita y se la vuelve a quitar. Eso puede ser una lesión premaligna o puede ser un cáncer de piel que es curable. Tenemos la oportunidad y la ventaja que en la piel, pues está a la vista, ¿verdad? Entonces podemos detectar muy a tiempo todos estos cánceres. Entonces, estos son los tres tipos de cánceres que existen en la piel. El más bueno de todos es el vasocelular, es un cáncer que crece muy lentamente. Vean, esa es la fotografía de la izquierda, esa pequeña lesión que parece como si fuera un lunar, como si fuera una verruga. Ya la segunda es un espinocelular, es un cáncer más agresivo que sí puede dar metástasis, a diferencia del vasocelular, que no da metástasis. Y por último, el de la derecha, es el cáncer más agresivo de todos los cánceres de la medicina en general. ¿Por qué? Porque este cáncer se puede regar por vía sanguínea o se puede regar por los linfas, por vía linfática. Entonces es importante que usted acuda si tiene una mancha que está cambiando de color, que está creciendo, o se ulceró, o tiene una verruguita que la tenía. Puede ser hereditario o no hereditario, eso no importa. No, eso no le garantiza que no vaya a tenerse o no vaya a hacerse maligna. Entonces, esto es lo que va ocurriendo, este es el melanoma, esto es lo que hemos detectado más a tiempo. Entonces, este cáncer es mortal cuando ya lo vemos ya en etapas muy avanzadas, cuando ya dio metástasis a cerebro, a hígado, a riñón, a hueso, a corazón, a cualquier órgano de la independencia del cuerpo. Entonces, estas manchas, usted la puede tener de nacimiento o no, si van creciendo poco a poco, o se ulcera, o cambia de color, o da comezón, eso, o lo tiene en el dedo, o en partes, en palmas, plantas, pues acuda con el dermatólogo, acuda al Instituto Dermatológico. Es una institución que tiene 75 años, es dependencia de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Además, tenemos un departamento, el Departamento Estatal de la Patología Bucal, de cáncer de boca. Vamos a ver cáncer de boca, el doctor Amezcua es el encargado de ese servicio y va a estar ahí presente para detectar también lesiones en la boca. Entonces, podemos ver también lesiones malignas como las queratosis actínicas, son lesiones premalignas. Estas costritas que se ven como si fuera una raspadura y se forma y se vuelve a caer, o cuernitos, cuernos cutáneos, son lesiones premalignas que si las dejamos van a convertirse en un cáncer de piel. Entonces, todo esto es muy a tiempo, se cura el cáncer, atiéndase, no duele, no molesta, no nada, por eso pasa desapercibido y la gente lo deja, y lo que dicen, pues como no dolía, pues yo pensé que no era malo. Entonces, todas estas, vean la señora de la nariz, lo que tiene es esta pequeña costra como si fuera
un raspón, una cosa así, pero se la quita, se vuelve a formar un rasguño. Y siempre lo atribuyen que se rasguñaron con un animal o que con una planta o me golpeé tantito. Y ahí es donde dice, no, es que me golpeé y eso me salió, pero no se me quita, y se me quita y vuelve, y se me quita y vuelve. Eso es lo que hay que atender, ¿sí? Tenemos otras lesiones premalignas también, que son, por ejemplo, los lunares. Los lunares, dependiendo del tipo de lunar, puede degenerar y puede convertirse en melanoma. Ese es el que más miedo nos da. No importa que esté abultado, sino más nos interesan los lunares que están planos. Son los peligrosos, los que están planos. Y la gente tiene la idea que si está abultado, ese puede ser malo o no. Realmente, el melanoma es un cáncer que aparece en lesiones pigmentadas planas de preferencia. Muy bien. Ahí tenemos abajo a la derecha un cuerno cutáneo. Esta es una lesión que se considera, es como si fuera un cuerno, y entonces es una lesión que en su base se considera que tiene un espino celular, un cáncer de piel. Entonces todo esto es detectable a tiempo, todo esto se puede curar, es curable, atiéndase, vaya. La campaña va a ser de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, y va a ser este sábado nada más. No vamos a ver ninguna otra patología, no se va a ver acné, no se va a ver hongo, nada. No, solamente detección de cáncer. Esto es completamente gratuito, la consulta se va a dar, se van a revisar esos pacientes, se les va a dar una plática para introducirlos, se les va a revisar la boca también, aquellos que tengan lesiones en la boca, que tengan alguna úlcera, alguna afta que no se quita o en la lengua que aparezca, pues puede ser un cáncer incipiente, acudan. O sea, mañana es la cita, mañana totalmente es la cita, gratis, a partir desde 8:30 a 13 horas. Si usted quiere irse y no quiere llevar vehículo, agarre el tren ligero, bájese en la estación dermatológico. No se confunda, el Instituto Dermatológico es un edificio muy grande de 3 pisos que tiene la forma de una pirámide. Está considerado como el Instituto Dermatológico más grande del mundo. Son 10,400 metros solamente para dermatología. Doctor, pues ¿quién lo tiene que decir? Nada más y nada menos que el hijo del fundador. Bueno, tenemos la suerte y la fortuna de haber sido hijos de... Doctor, entonces, mañana es la cita, único día, a partir desde las 8:30 de la mañana, que lleguen a las 8:00 a.m, yo pienso. No, pueden llegar 8:30, 9:00, 9:30, solamente vamos a hacer detección de cáncer de piel. Perfecto. Y también otra de las cosas es que no trabajamos más que de lunes a viernes. Esto es excepcional y esto es fuera de nuestro horario y esto es completamente voluntario por los médicos del Instituto Dermatológico que trabajamos y laboramos en el instituto. Uh-huh. Entonces, hacemos esta campaña para el servicio a la comunidad. A la gente de Guadalajara, de alrededores o donde sea, para atender y detectar a tiempo este problema y que pueda gozar de una buena salud, que es prácticamente lo más importante después de la vida. ¡Bravo! Gracias por esta campaña, doctor. Felicidades a todos los médicos del Instituto Dermatológico. Gracias. A ti por darnos la oportunidad de estar en tu programa y de seguir con tantos años. Aquí ya. Igual lo bueno que guapa. Ya regresó, ya está aquí con nosotros. Eso es lo importante. Ya no lo vamos a dejar. Está bueno. Gracias, mi muñeco. Que le vaya muy bien. Felicidades. Gracias por esta campaña. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. ¡Vámonos! ¿Estás buscando trabajo? ¿Te apasiona andar en moto? ¿Conoces la ciudad? Únete al mejor equipo de mensajeros. Gana desde 6,700 hasta 20,000 pesos mensuales. Te ayudamos a comprar tu moto. Aguinaldo, caja de ahorro, seguro de vida, uniforme, capacitación, crecimiento y plan de carrera. No esperes más y llámanos. Grupo AMPM, la mejor empresa de mensajería. Festival de Intérpretes Canta Como Tú 2018, gran final. Asiste este 25 de julio en el majestuoso escenario de palco. Se transmitirá en vivo por Megacanal en el programa Otra Noche con Ustedes a partir de las 10 de la noche. Ven a disfrutar de grandes voces y artistas invitados. Segundo Festival de Intérpretes Canta Como Tú 2018, la auténtica plataforma. ¡Acción! ¡Corte! ¡A ella no! ¡Esa es la mamá, Arad! Dele chance, mi dire. Mire, lo que pasa es que acaba de contratar XView de Megacable y ya tiene la mejor programación de películas y series que puede ver donde sea desde el dispositivo que él quiera. Está cansado, pero contento. Junior.
por Fox Premium Apan TV. Las mejores funciones de Vox, vívelas aquí. Vuelven a tu pantalla los sábados de Megavox. Todos los sábados a las 21 horas. Megavox por Mega Canal. ¿Sabías que? Si viajas por carretera, recuerda revisar los niveles de tu coche y asegurarte de traer cables pasacorrientes, señalizaciones, herramientas y una lámpara. Disfruta tus vacaciones con Arriba Corazones. ¡Regresamos! Acuérdese que es viernes y el cuerpo lo sabe y lo siente. ¡Más música, Mike! Y su 039, adelante con ellos. Vivo condenado en hacer lo que no quiero, de tan bien comportado a veces yo me desespero. Si hago alguna cosa siempre alguien va a decir que esto o aquello no se debe hacer. ¿Qué me importa a mí? Ya no sé más que eso, cierto. Me pongo a pensar y no puedo cambiar. ¿Qué culpa tengo yo? Amigo, dímelo, ¿será que lo que a mí me gusta es ilegal y sin moral o engorda? ¡Yepa, yepa! ¡Dale! Yo sé que me perdí entre mil filosofías, me he vuelto un ser callado y también desconfiado. Procuro andar derecho, en buena dirección, mas ciertas cosas siempre me llaman la atención. Trato de andar bien, pero yo no soy de fierro. ¿Qué va? A pensar y no puedo cambiar. ¿Qué culpa tengo yo, amigo? Dímelo, ¿será que lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o engorda? Caída en la noche, sugiere disfrutar de mi terraza toda la belleza del mar. Ay, la noche es una niña y se acerca al despertar. Pues, ¿qué hay que hacer? Yo no quiero más saber si como una cosa que no debo comer. Si lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. El doctor George, tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Quiero que revisen sus piecitos si necesitan algún tipo de cirugía, Luis Enrique. Hay que ir con los expertos. Efectivamente, Ceci, si tú, señora bonita, en casita tienes un cambio de coloración en las uñas, hay que checarnos el pie diabético. Siempre hay que ir con los especialistas, sobre todo un honguito. No hay que pintarse las uñas, hay que atendernos siempre con el doctor George. Acuérdense, digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, me quiero operar mis pies, que lo revisen inmediatamente para ver si es apto para algún tipo de operación. Váyase con el doctor George, 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Y bueno, yo les voy a recomendar algo muy especial. Si usted va a salir de vacaciones, va a ir a la playa, no hay nada mejor que Saler Cosmetics. Esta mascarilla de germen de trigo que tiene una reparación, hidratación total para su cabello y le da a conocer a la hora de ponerse usted esta mascarilla, le deja el cabello sano, brillante y con un cuidado excelente, Luis Enrique. Efectivamente, siempre hay que protegerse el cabello, suponiendo si ahorita vas de vacaciones a la playa, hay que protegerte antes para que llegues con el cabello muy saludable. Y les quiero recordar que esta mascarilla de germen de trigo es una mascarilla nutritiva
oliva indicada para cabellos secos, maltratados, que nutre el cabello desde la raíz hasta la punta. Su fórmula es con aceite de germen de trigo, aporta suavidad, vitalidad al cabello, con resultados visibles desde la primera aplicación. Pídaselo a su estilista. Saler Cosmetics, recuerde, se pueden integrar a su página web www.saler.com o también estamos en redes sociales como Saler Cosmetics, pasión por ti. Y vámonos a dónde, a Hotel Hostalia, Hotel Hostalia, Luis Enrique, que tenemos una promoción que nos dijo Rigo. Exactamente, que tiene una promoción increíble para todos ustedes, sobre todo el paquete Luna Mielero. Efectivamente, va a estar padrísimo, Ceci, porque te van a dar la habitación completamente decorada con pétalos de rosa. Vas a encontrar también decoradísima con unas fresas de chocolate, vino espumoso, tiene jacuzzi, tiene cosas impactantes. Definitivamente, date la vuelta, reserva solamente en Hotel Hostal, incluye desayuno. Así es, a comunicarse al 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas, 2780 en Jardín del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Y vámonos con Irma de Zúñiga. ¡Qué barbaridad! Hay que ser profesionales de la belleza solamente con Irma de Zúñiga, ya que nos ofrece cursos de automaquillaje y maquillaje profesional y alto peinado. Sé un estilista en toda la extensión de la palabra. En estos momentos les recuerdo que ya se va a llevar a cabo el curso de maquillaje profesional intensivo, inicia en agosto. A comunicarse al 3630-2922 y 3614-2075. Irma de Zúñiga, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos con Luis Enrique, que ya está listo y preparado. ¿Qué nos tienes? Adelante. Asesoría inmobiliaria. Efectivamente, llegó el momento de saber si realmente es bueno comprar o no es comprar, porque definitivamente tenemos cosas muy, muy importantes para todos ustedes. Asesoría inmobiliaria, estamos con el ingeniero Martín García, que trae un tema súper importante, así que no se lo puede perder. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo está? Como siempre, Luis Enrique, un placer estar en Arriba Corazones. Encantadísimo, porque tenemos un tema muy interesante, ¿cierto o no? Así es. Hoy queremos hablar de un tema que se llama impulsores económicos de los bienes raíces. Perfectamente, pues vamos a platicar sobre todo si vas a querer comprar, si es bueno o es malo. Definitivamente. Venga. ¿Qué es lo que hace que una ciudad tenga ese éxito al final de cuentas en materia de bienes raíces y qué lo impulsa? Al final de cuentas hay muchas ciudades que vemos que tienen un desarrollo inmobiliario muy exitoso, pero se debe principalmente a seis factores que nosotros estamos considerando en esta ocasión. Perfecto. El más importante creemos pues que es el empleo. Al final de cuentas, habiendo empleo, la gente empieza a emigrar o inmigrar a esas ciudades, las empiezan a poblar y empieza a hacer una generación de industria, de comercio, de todo una serie de aspectos que le van a dar ese crecimiento urbano a esa ciudad. Lógicamente, cuando tú vas a cualquier país, siempre, incluso los gobiernos preguntan, ¿hay seguridad pública en esa población como para poder invertir? Y lógico que son las ciudades que tienen más éxito, aquellas que tienen un buen sistema de seguridad pública, que dan garantías que los índices de siniestralidad, de secuestros, de delincuencia, pues son muy bajos, van a tener mucho éxito. También siempre piden que las leyes y los reglamentos sean claros, no solo para el desarrollo urbano, sino incluso para la edificación, para la instalación de una empresa, una industria, un comercio, etcétera, que las cosas se faciliten y que haya más prosperidad en esos trámites y que no se vuelvan complicados. Perfecto. Generalmente, pues también te piden mucha estabilidad social. Cuando la sociedad se encuentra en paz, tranquila, con un desarrollo equilibrado en cuanto a los aspectos sociales, pues esto también le da un éxito, ¿no? Al final de cuentas. Efectivamente. El crecimiento urbano ordenado. Si los planes de ordenamiento territorial que se fijan en una ciudad se llevan a cabo puntualmente y sin violaciones, sin tratar de corromper a las autoridades, pues lógicamente estas ciudades pues van a tener mucho más éxito por su planeación urbana, que está pensada no a corto ni a mediano, sino a largo plazo. Claro. Y que realmente sean respetadas en todo y absolutamente. En todo momento. Lógicamente ahorita hay una oportunidad que hace que las ciudades también crezcan y son los créditos hipotecarios. Esto cuando hay movilidad también económica y de créditos, pues surge créditos muy blandos. Ahorita, por ejemplo, en México hay créditos de 8.59%, que son incluso hasta mucho más económicos que los que podrían ser los de Infonavit, que son los que aparentemente eran de objetivo social. Claro. Hoy vemos que hay muchas instituciones bancarias que te prestan y esto también genera que la economía se impulse en los bienes raíces. Y son muy buenos, sobre todo, para tener ya pues un bien raíz para toda la vida. Al final de cuentas, crece el valor de la propiedad en el tiempo y quizás el valor financiero vaya a ser menor de lo que la propia plusvalía te vaya dictando al bien inmueble que tú hayas comprado.
Entonces está fabuloso, de verdad. Para estar en contacto con usted, por favor, ingeniero, sobre todo si tengo alguna duda, que tengo un terreno, lo quiero vender, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo estar en contacto con usted? Claro, cualquier asesoría la pueden obtener llamando al 333-147-0808. Cualquier asesoría telefónica es totalmente gratuita, solamente basta decir que es del programa Arriba Corazones. Estoy encantadísimo, eso que digan, es una asesoría completamente gratuita, eso nos beneficia muchísimo para quitaros sobre todo dudas y vender bien. Totalmente. No. Ingeniero, muchísimas gracias, que pase buen fin de semana. Igualmente, nos vemos a la próxima con más información para todos ustedes. Vamos contigo, Ceci, gracias. ¿Qué nos tienes? Muchas gracias, Luis Enrique. Bueno, yo quiero invitar a todos los padres de familia y a todos los chiquitines que acaban de salir, que a lo mejor están preocupados porque tienen piojitos y liendres, se acaba todo. ¡Fuera los piojos! Con la piojería. En la piojería son expertos, eficaces, rápidos, totalmente para eliminación y prevención de piojos y liendres, sobre todo con productos 100% naturales. En estos momentos les quiero decir que llamen, hagan su cita, hagan mención del programa de Arriba Corazones, porque ya tenemos 17 sucursales. En la piojería nos aseguramos que quedes libres de piojos y liendres totalmente gracias al tratamiento de eliminación con productos 100% naturales. Al terminar el tratamiento en cualquiera de nuestras sucursales se va a otorgar un certificado libre de piojos para regresar al día siguiente o el día que tú quieras a clases. Es bien importante, Luis Enrique, eliminar esos piojos porque qué barbaridad. ¿Cuánta gente, cuántos niños salieron de clases con piojitos? Efectivamente, como lo dijeron ayer en la entrevista, que es muy importante, si vas a las albercas también te puedes contagiar de piojitos. Entonces, tiene repelentes, tiene muchos productos, sobre todo que no dañan tu salud. Compren sus repelentes, compren los productos también ahí en la piojería. A comunicarse al 01800-9900-273. 01800-9900-273. La piojería. Presente con nosotros. Y bueno, ya que estamos de vacaciones de verano, yo creo que esto les va a encantar porque nos vamos a ir con Nayeli hasta Selva Mágica. ¡Adelante! Yeah. ¿Qué tal, amigos? Yo me encuentro en Selva Mágica, el mejor parque de diversiones de Guadalajara, y me encuentro en un lugar muy especial que es en Cantinflas, la máquina del tiempo. Y bueno, me acompaña Humberto García. ¿Cómo estás? Muy bien, pues bienvenidos a Cantinflas. Es un homenaje que le hace Selva Mágica a este gran personaje mexicano. Y esta es una atracción, bueno, son dos atracciones. Una es el museo, que es donde estamos ahorita, y sirve de entrada hacia donde tenemos la atracción de realidad virtual. Subimos a un tren y recorres esta historia de México que te cuenta Cantinflas. Está padrísimo. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué pasó con el permiso acerca de Cantinflas? Cuéntanos. Pues mira, en nuestro grupo que es Ventura Entertainment siempre se ha buscado esta admiración hacia Cantinflas. Y se hizo un acercamiento con Cantinflas World, la compañía, con la familia de Mario Moreno. Y se nos platicó del proyecto y les gustó mucho. Y entonces nos dieron ellos todos los permisos y se desarrolló la película junto con Anima Studio, que son los que hacen El Chavo Animado, para poder lograr esta película de realidad virtual junto con un equipo de Alemania. Y todas estas imágenes que estamos viendo aquí, todos estos pósters, nos los entregan nosotros, la gente de Cantinflas World. Me encantó invitar a todas las nuevas generaciones a que conozcan quién fue este gran personaje y de verdad que felicidades porque para mí es nuevo Selva Mágica. Sí, es un parque totalmente nuevo. Estamos cumpliendo 30 años y para festejarlo hicimos un parque nuevo. Y este de Cantinflas, exactamente como tú dices, para las nuevas generaciones, es bien chistoso porque vemos como los niños chiquitos, que a lo mejor no saben quién es Cantinflas, pero la película es tan divertida que están muertos de risa. Así es. ¿Y sabes qué? Que me encanta y felicito lo bien hecho que está. O sea, todo lo que cambiaron desde pisos, en todas las atracciones, en los restaurantes, lo que se refiere a la comida, me refiero al restaurante italiano, está padrísimo, Humberto. Sí, la verdad es que Guadalajara necesitaba un parque del nivel de Selva Mágica. Siempre habíamos estado trayendo cosas importantes, buscábamos, de repente hacemos una atracción nueva, pero un cambio tan radical como el que le hicimos esta ocasión a Selva Mágica, pues ya es algo que necesitaba la ciudad y Selva Mágica. Claro que sí, Humberto. ¿En dónde podemos ver los pases, las promociones? Ahorita ya vienen vacaciones.
selvamagica.com.mx, ahí tenemos todos los precios. Y durante todas las vacaciones, bueno, el parque abre todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y vamos a tener desfiles de sésamo todos los días, lucha libre jueves, viernes, sábado y domingo, con grandes estrellas de la AAA. Entonces ahí en nuestra página, en nuestras redes sociales, vamos a estar diciendo quiénes van a estar peleando para que vengan, disfruten de esta divertida lucha libre, algo también muy clásico de México. Y bueno, toda la diversión de Selva Mágica, 5 montañas rusas, los troncos, los misterios, wow. Bueno, hay muchísima diversión para todos. Les va a encantar, así es que bueno, sin duda alguna, los esperamos y los invitamos aquí en Selva Mágica. Los esperamos. Oh, a propósito de Selva Mágica, tenemos pases dobles para Selva Mágica. Gracias, Naye. Gracias por irte a Selva Mágica y vámonos en estas vacaciones a Selva Mágica. Y bueno, nosotros queremos invitar a esta gran inauguración, Luis Enrique, de Clínica Dental La Zapopana, una nueva sucursal. De veras que realmente usted se puede dirigir a esta gran inauguración en la sucursal de Teclán. Efectivamente, Ceci, vamos a estar con la gran inauguración hoy a partir de las 7 de la tarde para que usted se vaya a disfrutar lo más maravilloso. Hoy viernes 20 de julio, 7 de la noche, Clínica Dental La Zapopana va a ser en Avenida Presa Laurel número 69, local 4 en la colonia Tetlán. Así que no esperes más porque tenemos a los arrieros para que nos pongan en ánimo completamente. Además, Ceci, les queremos decir que va a haber rifa, se va a rifar algo espectacular, Luis Enrique. Imagínate nada más, tenemos una rifa de 5,000 pesos para que te cheques estudiantitos, entonces hay que hacerlo válido yendo a esta gran inauguración. Y les queremos decir, toda la gente que vaya de Arriba Corazones a esta gran inauguración y digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, les van a dar cinco cupones o boletos para que puedan participar en la rifa de los 5,000 pesos, y va a haber más cosas que van a rifar, sobre todo. Recuerda que tú quieres tener los dientes más hermosos del planeta, recuerda que con Clínica Dental La Zapopana, aparte atienden todo el día, Ceci, toda la noche, van por ti, te llevan, te traen, y definitivamente abierto 24 horas. Para una sonrisa sana, Clínica Dental La Zapopana. Vámonos a estos mensajes y regresamos. Adelante. Ciudad Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. UNIVA, la Universidad Católica. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite exceso, consuma frutas y verduras. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades, nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías, te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros. Comunícate al 31 21 40 25 o envía un correo a contacto@arribacorazones.com. ¿Sabías que? Por mucho que conozcas el destino de tus vacaciones, no olvides revisar en tu celular o en los diversos canales meteorológicos cuál será el estado del tiempo. Eso se convertirá en una gran ayuda al momento de realizar tu maleta. Disfruta tus vacaciones con Arriba Corazones. ¡Regresamos, mis muñecas, mis muñecazos! Nuestra
nuestra multilínea 3330-1106-17400-906. ¿Qué les parece si nos vamos a la sección de deportes? ¡Adelante! Deportes. Así es, ya es viernes y no puede faltar deportes, todo lo más relevante sobre el deporte, la patadita y lo demás. Rodrigo Melchor, el gran experto aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Luis Enrique? Excelente fin de semana para todos los que nos ven en casita. Y pues tristes porque terminó el Mundial. ¿Cómo crees? Pues ya definitivamente pasó. Ya sabemos quién iba a ganar definitivamente. Todas las apuestas fueron a favor de Francia. Claro, claro. Sabíamos que iba a ser el campeón del mundo. Pero bueno. Exactamente. Muy bien. Lo que nos dejó el Mundial así rápidamente. Tenemos el caso de este portero brasileño, Alisson Becker, que se hizo famoso. Muy famoso. Sí, bastante famoso. Ya vimos por qué. Muy famoso. Pero bueno, no logró trascender con su selección brasileña. Sin embargo, el día de ayer firmó contrato, siendo el portero más caro en la historia, nada más por 72 millones y medio de euros. Es lo que le costó a Liverpool hacerse de los servicios de este ex portero ahora de la Roma. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que es de los que más brilló también en Rusia? Pues es un buen portero. Tiene muchísima calidad, pero no creo que haya sido el mejor. Sin embargo, bueno, tiene mucho futuro, tiene 25 años, entonces está joven. Sus dotes y sus cualidades de videos, exacto, eso los llevaron a esa cumbre. Efectivamente. Bueno, yo nomás vi cómo jugó. Muy bien, exactamente. En Rusia. Muy bien. También lo que nos dejó, ¿qué también nos dejó Osorio? Bueno, Rusia, perdón, la despedida ahora sí del tío Osorio, por fin. A todos aquellos que estaban rezando ahí por la salida de Osorio, al parecer ya se da. Él desde Cali, Colombia, prácticamente le da las gracias a la Federación Mexicana. No asegura nada, sin embargo, todo parece indicar que él ya se va. Su ilusión es dirigir a la selección de Colombia. Y pues bueno, ahí atento el profe Matías Almeida. Porque ¿a tu experiencia crees que lo hizo bien, lo hizo mal en esta temporada, sobre todo en México? No trascendió para nada, para mí no era el técnico para la selección mexicana, la verdad. Perfecto, pues ni modo, ya se va, definitivamente vamos a ver quién llega a reemplazarlo y sobre todo ver lo nuevo que tendremos en México. Almeida, por ahí se escucha fuerte, sí. Bueno, esperemos, ¿no? Muy bien. Bueno, terminó el Mundial, ahora sí, definitivamente, y ya comenzamos con la Liga Mexicana, tenemos la presentación del uniforme de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que la verdad no gustó, la afición rojiblanca se está quejando mucho, dejó mucho que desear también a mi parecer, se metieron con las rayas, con el tipo de las rayas, entonces sobre todo eso se está quejando a las personas. Y bueno, por ahí dice el hijo del dueño, Amaury Vergara, que bueno, también alguna vez se negó el cambio, no fue bien aceptado, un cambio de una playera y después de todo fue la más vendida, fue la del 2006, una que tenía los cuernos, si recuerdan, sí. Pero hay que recordarle al directivo de las Chivas que pues bueno, ese año fueron campeones, por eso fue la más vendida. Pues no, uno nunca sabe lo que va a hacer, pero realmente, bueno, le vamos a apoyar, ¿no?, a las Chivas, porque siempre somos tapatíos, señores, y Chivas son las Chivas. Exacto, definitivamente, otro que también cambió uniforme, llegó a su clásico azul con short azul, hace varios años que no se veía y listo ahora para debutar otra vez en el Estadio Azteca, el Cruz Azul. ¡Eso! ¿Cambiaron también de uniforme? Completamente azul, sí, completamente buenísimo. Azul, bastante elegante, se ve bonito el uniforme del Cruz Azul. Y pues vamos a ver si les funciona su cambio de uniforme y su regreso al Estadio Azteca después de 22 años. Ay, pues felicidades, definitivamente imponiendo marcas y sobre todo el color que es muy, muy elegante. Se sienten muy seguros, de azul. Ojalá, vamos a ver si es cierto porque ya les hace falta. Y ya para terminar... noticias del mundo de la lucha libre, lamentablemente el día de ayer falleció el Rayo de Jalisco Padre. Híjole, una leyenda, a los 85 años en su casa en la Ciudad de México, por causas naturales falleció, y pues bueno, no queda más que honrar a esta gran leyenda del pancracio nacional. Efectivamente, pues hasta el cielo, nuestras condolencias también a toda su familia, y estamos apoyando siempre a un gran luchador, y lo vamos a recordar como se merece al Rayo de Jalisco. Definitivamente un ídolo, un héroe. Exactamente. Rodrigo, eso fue Deportes. ¡Eso! Claro, claro. El día de ayer estuvimos ahí en Cinemex, Plaza Patria en la inauguración, te cuento, excelente, excelente, la verdad, me sentí como en casa, tuve la oportunidad de visitar las salas Platino, una experiencia fascinante, la verdad, o sea, te sentías a gusto, sus asientos reclinables de piel. ¿Es más grande que Sania? Sí. Sí, ¿verdad? Es más grande. Sí, está más grande que Sania. Las imágenes, está grandísima. Sí, sí, así es, bastante grande. Plaza Patria. Ubicado ahí exactamente entre Avenida Patria y Avenida Américas, bastante bonito.
¿Qué cuentan? ¿Cómo están equipadas las salas platino? Mira, me interesa saber. Claro que sí, déjame te cuento que las salas platino tienen asientos reposet reclinables para proporcionar la máxima calidad y comodidad, y desde ahí vas a poder ordenar tu comida a la cocina, y la carta está diseñada por el chef tapatío Daniel Obadía. ¡Anda! ¡Órale! ¡Bravo! Gourmet. Mira, en este caso tú puedes pedir ahí a la carta, pero bueno, también en la parte que no es la platino, en la parte del snack, tenemos la dulcería tradicional, tenemos la locura, tenemos el Red Mango y el Café Central Gourmet. O sea, qué delicia. O sea, vas a poder llegar ahí, y tenemos Cinemex, es Cinemex Plaza Patria, pero va a ser platino. Es platino y premium. Y premium, ¿no? Así es. O sea, aquí vas a tener para elegir cuando vayas a Cinemex Plaza Patria, platino o premium. Esto es muy importante que lo sepa la gente, que Cinemex Plaza Patria es otro giro totalmente, así es. Del que vamos, por ejemplo, a Sanya, Plaza Saulet, Cordilleras. Cordilleras también es platino. También y premium, porque en Cordilleras tienen sus pantallas 3D. También. Aquí también tenemos 3D, tenemos 4DX, que es la experiencia que te estás moviendo ahí con tu conexión, también tienen el agüita, el aire y todo eso. Y unas pantallas enormes, la verdad, muy bien. Una experiencia enorme. Rodrigo, ¿cuánto invirtieron en el Cinemex nuevo? Pues mira, 215 millones de pesos nada más. ¿Qué se invirtieron tal? Para 17 pantallas, y se espera la asistencia de 740 mil invitados en este primer año, ¡Bravo! ¡Bravo! Eso fue lo que invirtieron, y bueno, felicidades a Cinemex, la magia del cine. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos. Gracias. Oigan, ¿quieren más música? Sí, vámonos con Mike Luna y su 039. Alegría, y cantamos canciones llenas.
Gracias. Muy bien, Mike Luna y su 039. Oigan, vámonos a la UNIVA. Si andan pensando dónde inscribirse, dónde integrarse, o que te gustaría ser nutrióloga, te voy a platicar que la UNIVA, los nutriólogos UNIVA son los mejores posicionados a nivel nacional. La UNIVA organiza cada año el Congreso Internacional de Nutrición más reconocido en el país. Estamos en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes. A comunicarse al 01-836-90-900, www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Y bueno, para ese momento especial que es la hora de la comida, donde se reúne toda la familia y amigos, recuerda, siempre debe de estar en tu mesa una Coca-Cola original o sin azúcar. Si la comida por sí misma es rica, cuando la acompañas con una Coca-Cola es riquísima. Y si la compartes con más personas se vuelve riquisísima. Tú también disfruta y haz más ricas tus comidas con Coca-Cola. Coca-Cola. Siente el sabor. Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Enrique? Solamente Pie in the Sky, lo más delicioso aquí en Guadalajara y en Puerto Vallarta. No puede faltar siempre en todos sus eventos el mejor candy bar, el candy bar y sobre todo la mesa de postres. Recuerde que en Pie in the Sky contamos con todo lo que usted necesita, sobre todo si tenemos un cumpleañeros, hay que llegar con la sorpresa del pastel. Solamente en Pie in the Sky, solamente dos domicilios, uno en Providencia y otro en Plaza Andares. Y les queremos recordar que si te quieres, quieres ser parte del equipo de Pie in the Sky, se está solicitando personal para la sucursal de Plaza Andares, turno matutino de 10 a 6 de la tarde, turno vespertino de 2 a 9 y media de la noche. A comunicarte al 33 11 77 38 38 33 11 77 38 38. Pie in the Sky, presente con nosotros. Y bueno, pues anda buscando algo muy especial, Luis Enrique, para sus fiestas. Una efectivamente, Sonora, el mejor grupo para todos ustedes, directamente de Chapala, Jalisco, lo tenemos para todos, la Mega Sonora. Anota su número telefónico, reserva directamente todos tus eventos, no puede faltar. Ellos son 7 elementos, van a tocar las mejores canciones, sobre todo la Mega Sonora de Chapala, Jalisco. A comunicarse al 33-21-31-99-44 o 31-21-31-55-21. Mega Sonora, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Bueno, mis muñecas, mis muñecazos, ya estamos listos y preparados. Vámonos con Mayita a la sección de maquillaje de fantasía. Maquillaje de fantasía. Muchísimas gracias, y pues ya los extrañaba, mis chiquitos hermosos, y hoy tengo una modelo guapísima y vamos a hacer un maquillaje de felino, pero en versión beauty. ¿Por qué? Porque luego las muchachas no se quieren ver tan fantasiosas, entonces vamos a hacer la mitad del rostro. Vámonos, vamos a tomar una esponja previamente hidratada y vamos a hacer un trazo, cierra tus ojitos, mi amor, desde el lagrimal hacia el extremo externo del ojo con pequeños toquecitos, haciéndolo de manera alargada porque es una de las reglas de este maquillaje. Abre tus ojitos, mira para arriba, por favor. Vamos a hacer también un delineado inferior, ligero con la esponjita. Y ahora vamos a cambiar de esponja. Recuerden que el producto es totalmente hipoalergénico y especial para la piel. Con esta esponjita vamos a dar pequeños toquecitos en este tono rosado. Vamos a circular todo el área del ojo que ya teníamos de manera previa. Vamos a bajarlo hacia la comisura labial, pasando por el pómulo y hacia el mentón. Nos regresamos a nuestra esponjita blanca y vamos a hacer una media luna del arco de Cupido hacia el extremo externo del ojo y sobre la parte superior del mentón. Una vez que ya tenemos esta base de color, vamos a tomar nuestra esponja y vamos a tomar un color morado. Tú puedes hacer la combinación que tú quieras en colores cálidos, fríos, o en armonía o en contraste. En este caso estamos trabajando solamente armonías. Ya que tenemos la base, vamos a tomar un pincel devastado de abanico y con este pincel vamos a lograr una textura de pelaje de tal manera que le dé textura a nuestro maquillaje y se vea más trabajado. Vamos primero al área blanca. Siempre recuerden empezar de colores claros a colores oscuros. ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil que tú tapes un color claro a que tapes un color oscuro. Entonces siempre vamos de colores claros a oscuros. Ahora vamos con el morado, empezamos a hacer textura de pelaje. Una vez que ya tenemos toda nuestra textura de pelaje, nos vamos con un pincel redondo número 5 y con un acuacolor negro. Si hidratamos nuestro pincel,
pasamos nuestro pincel por la pastilla y una vez que ya tenemos el color, le pedimos a nuestra modelo que cierre su ojito. Vamos a rellenar nuestro ojo conservando la estructura de almendra, alargando el ojo hacia arriba. Una vez que ya lo tenemos todo rellenito, le pedimos que abra los ojitos, mire para arriba y vamos a hacer el delineado por la parte inferior, conectando con la estructura que hicimos previamente. Vámonos ahora a punta de nariz. Tienen que ser un triángulo invertido y esta punta de nariz la vamos a llevar hacia la comisura labial con una línea recta y un triangulito. A la comisura nos vamos a hacer una línea hacia abajo y vamos a hacer nacimiento de cabello en tres puntitos. ¿Qué les pareció? Este maquillaje lo pueden hacer así con o la mitad o todo completo. Pues les recuerdo mi teléfono que es el 3610-480970. Estamos en Pablo, número 4341, interior L9. Y seguimos aquí en Arriba de Corazones. Vamos a un corte y regresamos. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón, que incide con espíritu de servicio. UNIVA, la Universidad Católica. Hostalia Hotel, Expo and Business Class, para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. Hostaliahotel.com. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite exceso, consuma frutas y verduras. Ciudad Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. ¿Sabías que? Tu maleta debe incluir desodorante, repelente de mosquitos, sandalias, al menos una chamarra y un outfit formal. Nunca se sabe dónde terminarás en tus vacaciones. Disfruta tus vacaciones con Arriba Corazones. Salud. Sección de reumatología, la doctora Ana Guillén ya está lista y preparada con un tema a tratar muy interesante. ¿Cómo está la muñeca? Ya está viniendo seguido. Eso me da gusto. Bueno, bueno, no, son medio vacaciones. Entonces... Ah, qué bueno. Vamos a darle más vacaciones a la doctora para que sí, venga seguido aquí al programa. Muy doctora, bien. Vámonos al tema, a ver qué nos trajo hoy. Esclerodermia. Esclerodermia, muy que, bien. Que mucha gente dice, bueno, ¿por qué esclerodermia? Piensa uno que es para, que no es de reuma, pero sí, sí porque hablamos de piel. Y aquí estamos viendo en pantalla una persona que tiene esclerodermia lineal, que le llaman en golpe de sable, porque pareciera como que si le dieron, bueno, en México diríamos en golpe de machetazo, un machetazo, porque se les hace esa deformidad y también les da problemas en las manos, tiene problemas de que se les estira la piel. En esta mano no lo vemos tanto, pero sí se les ve un poquito los dedos en salchicha, engrosados, y no hay buena circulación, entonces empiezan a haber úlceras en las manos, y con el frío se hace más más evidente los cambios de color, que a veces se les ponen la piel de los dedos, se les ponen piel moraditas, ¿no? Y que se llegan a poner tan rojas, moradas, y si no se trata, se pueden poner así negras, y se hace en la cara inexpresiva, porque también
ahí está. Así es como se hacen las manos. Ajá, se hacen las manos más blancas y se llegan a poner también moradas, por la falta de circulación. Y son personas que a veces les decimos que son cara inexpresiva, como que si se hubieran puesto Botox, pero no se ponen Botox, realmente se les estira la piel y se hacen de la boca chiquita. Si uno les toma foto antes y después de la enfermedad, sí se les ve que tienen la boca más chiquita. ¿Y hay tratamiento para esto, doctora? ¿O vas a vivir con esto? Bueno, pues hay que darles tratamientos, cosas que, por ejemplo, no pueden estar exponerse al frío, porque el frío les hace mucho daño. Sí hay tratamiento, porque también se puede afectar el pulmón, los pulmones se pueden afectar y con falta de respiración. Entonces, sí hay tratamiento, no es específico para esclerodermia, porque bueno, gracias a Dios es una enfermedad que no es tan frecuente, se toma como de las enfermedades raras, porque no es muy frecuente, pero cuando se tiene, sí hay que darles tratamiento. ¡Qué barbaridad! Pues esto es muy importante saber acerca de la esclerodermia. ¿A qué edad te puede dar? Esto puede dar desde los niños, en jóvenes y en adultos. Adulto mayor, ¿no? Adulto mayor ya no tanto. Ya no tanto. Es más bien jóvenes o en niños, pero algo que es muy importante, si se empiezan a poner los cambios de coloración de las manos, blanco y morado, hay que atenderse, porque luego no le hacen caso y al rato sí se desarrolla la esclerodermia. Entonces, ya desarrollada, ya no hay mucho que hacer. Hay que evitar que lleguen a estos extremos que estamos viendo, que vimos en pantalla. En pantalla. Muy bien, doctora. Así su número es. Telefónico. Esto lo tratan los médicos también reumatólogos. Reumatólogos. Combinados con los dermatólogos, pero sí es como es una enfermedad autoinmune, se forman anticuerpos contra la piel, y se empiezan a formar fibrosis en la piel, pero también puede ser en pulmón, en riñones. Entonces sí hay que tratarlos pronto. ¿Su número telefónico? Sí, cómo no, 3640-2277. Gracias, doctor. Doctora, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Felicidades, y aquí le esperamos nuevamente. Primeramente, gracias. Dios. Le damos vacaciones, doctora. Bueno, les tengo una invitación a todo nuestro hermoso público para que vayan el día de hoy, porque Clínica Dental La Zapopana, gran inauguración en la sucursal Teclán, Luis Enrique. Efectivamente va a ser el día de hoy viernes 20 de julio, 7 de la noche, tienes que llegar tempranito, 6:30 con que llegues para que reserves tu lugar. Recuerda que va a ser en la Plaza Presa Laurel, en Avenida Presa Laurel, número 69, local 4 en Colonia Tetlán. Es muy importante, vamos a tener grandes invitados, los arrieros, ballet folclórico, regalos, sorpresas y todo. Así que quieres tener una dentadura perfecta, solamente Clínica Dental La Zapopan. Además, si usted hace mención del programa Lo Vi, Lo Escuché en Arriba Corazones, les van a dar 5 cupones para que participen a esta gran rifa de los 5,000 pesos y los demás regalos que hay. Recuerden, váyanse, lleguen desde las 6:00 p.m. solamente. Clínica Dental La Zapopana te está invitando a esta gran inauguración, sobre todo su nueva inauguración en la sucursal Teclán. Clínica Dental La Zapopana. Para una sonrisa sana, solamente Clínica Dental La Zapopana. Bueno, vámonos al otro lado del estudio porque ya está listo y preparado Luis Enrique en la sección de maquillaje. Hoy vino Charlie. ¡Qué barbaridad! ¡Vamos con ellos! Maquillaje profesional. Así estamos encantadísimos de tener nuevamente a Charlie. Felicidades, Charlie, ¿ya te acordaste de nosotros? Ya. ¿Cómo estás, Charlie Fernández? Bien, aquí terminando el maquillaje, quedó muy guapa, para que ahorita pongan el antes y el después. Perfectamente, vamos al antes. Primero, exactamente, vamos a ver cómo llegó nuestra modelo, porque es impresionante todos los cambios que da una mujer. Mira, ahí estamos viendo el antes. Ella llegó así al estudio tempranito y dijo, yo quiero que me maquillen, porque hay que maquillarla diferente, porque va a tener un evento súper importante. Entonces, a cambiar la imagen es muy importante. ¿Qué fue lo que hiciste, Chay? Aquí lo que realicé con ella fue un maquillaje de ojos, un poquito dramático, azul marino, negro, un poco de cobre. ¡Órale! Y la pestaña llamativa. La piel natural y algo de chinos para que se vea más expresivo el maquillaje. Charlie, quiero decirte que muy buena base pusiste el día de hoy para que la niña tenga una piel perfecta, sobre todo que es una niña
súper tierna y se veía más madura en esta fotografía porque ya se va a un evento muy importante. Fíjate cómo cambia la seguridad. Cuando llegó estaba así como seria y ahorita ya está hasta sonriendo porque va a ir a un evento muy, muy importante. Charlie, ¿es recomendable este maquillaje para tarde, día o noche? Para tarde y para noche. Ya si lo quieres un poquito más de noche, solamente cargamos un poquito más las sombras negra o un azul marino para darle más profundidad al ojo. Exactamente, tú ya lo sabes. Charlie, número telefónico, redes sociales, ¿cómo estamos en contacto contigo para hacer nuestras citas? Es el 333-103-4000 y 20% de descuento en maquillaje y peinado. Excelente, ya lo saben, muchísimas gracias, felicidades, chicos, un aplauso. Gracias. Para Charlie, que lo hizo bastante bien, maquillaje y peinaje bonita. Vamos contigo, Ceci, al otro lado del estudio, venga. Muy bien. Salud. Qué impresionante, de veras, quedó muy bien el maquillaje, cómo cambió nuestra modelo y es un maquillaje, bueno, pues natural totalmente y para las jovencitas. Vámonos con el doctor Daniel Enciso, coloproctólogo que hoy está con nosotros, que va a hablar acerca del tema estreñimiento. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de estreñimiento. Sí, bueno, mira, el estreñimiento luego es algo que es una de las de enfermedades que abusamos de ella, ¿no? Decimos, por ejemplo, o sea, la clasificación de estreñimiento es no poder evacuar más de 2 veces por semana. A veces la gente evacúa 2 o 3 veces al día y les cuesta trabajo evacuar y dicen que es estreñimiento. Esto en realidad es otro, se conoce de otra manera, se llama pujo. Uh-huh. O sea, el estreñimiento está sobreutilizado el término. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con la ingesta de fibra, con la ingesta de agua y en ese sentido mucha de la gente no llegamos a las dosis normales de fibra. Tenemos que comer entre 25 y 35 gramos de fibra y bueno, pues definitivamente la tortilla que nos comemos o la manzana que nos comemos, pues no nos da suficiente fibra. Entonces sí hay que aumentar el consumo de frutas, verduras, granos, todo lo que tenga cáscara tiene fibra. Entonces hay que aumentar todo esto en nuestra dieta para tener mejores evacuaciones. ¿Por qué? Porque esto va a generar que podamos tener enfermedad hemorroidal, podamos tener alguna otra enfermedad como fisura o a la larga problemas como divertículos o inclusive hasta cáncer colorrectal. Entonces la fibra tiene mucho que ver con que evacuemos bien y dos, con que nos vaya mejor en la calidad de vida de cada una de las personas. Pues hay que comer bastante fibra para no estar estreñidos porque el estreñimiento es terrible, doctor. Es horrible. Y más cuando vives un mundo de estrés, de córrele aquí, córrele allá, que no comemos bien en un momento dado, también todo eso afecta, ¿no? Claro que sí. Creemos que los tacos que nos cenamos en la noche nos dan fibra y pues no, definitivamente no. Claro que las harinas, digo, como por ejemplo estamos viendo, las harinas y algunos granos tienen mucha fibra. Eso es lo que tenemos que empezar a aumentar en nuestra dieta. Perfecto. Doctor, su número telefónico, si hay alguna duda para que quieran platicar con usted. Claro que sí, es el 38260101 o el 3318959002. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias. Oigan, nos vamos a ir a unos mensajes. Porque ya está lista y preparada Gaby en las cartas españolas. Y les quiero decir que ahorita voy a dar los nombres de las personas afortunadas. Si usted quiere participar, 5 pases triples para irnos a ver el Circo Ataide sobre hielo el día de hoy. Entonces marquen aquí al 3330-1106 y 17-400-906. Adelante con esto, vámonos. ¿Estás buscando trabajo? ¿Te apasiona andar en moto? ¿Conoces la ciudad? Únete al mejor equipo de mensajeros. Gana desde 6,700 hasta 20,000 pesos mensuales. Te ayudamos a comprar tu moto. Aguinaldo, caja de ahorro, seguro de vida, uniforme, capacitación, crecimiento y plan de carrera. No esperes más y llámanos. Grupo AMPM, la mejor empresa de mensajería. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años o simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Estos átomos están pidiendo electrones que entren acá y luego están jalando. O sea, ¿sí me entienden, no? Bueno, esto fue la quimioluminiscencia. Gracias. Se pueden ir, por favor, estudian. ¿Por qué no damos clases de teatro?
Anoche con la super velocidad del internet de Megacable, mientras tú dormías, bajé todo lo que se debe saber. Hice algunos experimentos, aproveché para enviar todos mis reportes e incluso bajé toda la música y un par de películas. El maestro supera al millennial. Muy bien. Bueno, vámonos. ¿A dónde nos vamos? En directo desde Tijuana, los Xolos reciben a un Guadalajara que quiere demostrar solidez por Fox Sports 2. Disfrútalo, porque lo mejor está en tu tele. Este sábado por la mañana sintoniza la jornada 14 del Tour de France con toda la acción del mejor ciclismo por ESPN3. Vívelo, porque lo mejor está en tu tele. Las historias de acción. Dramáticas. Humanas. De la vida real. Usted será testigo que así ocurrió en América. Domingo 7 de la noche. Por Mega Canal. Bueno, ahora sí, vámonos con Gaby Gaby, Luis Enrique, Cartas Españolas. Adelante con ellos. Así es, muchas gracias. Ya regresamos. Sus preguntitas vamos a resolverlas, sobre todo en las Cartas Españolas. Gaby Gaby, te damos la bienvenida. Muy contenta, muy feliz, como siempre, de estar aquí con todos ustedes. Y esperando les resuelva todas sus dudas. Perfectamente. Ofelia Ortega Barajas dice, quiero saber si me van a ayudar en lo económico mi novio. Por favor, que me dicen las cartas. Aquí dice que tú tienes contratiempos con el dinero, que la has pasado un poco mal, pero hay mucha gente que te quiere ayudar. Tú te sientes hasta enferma, pero saldrás adelante por toda tu familia y mucha gente que te quiere. Hay un hombre que te espera. Laura Castro, ¿cómo me va a ir en el amor, por favor, y en el trabajo? Ok, aquí dicen las cartas que tienes un regalo de Dios, tienes lo suficiente, tienes un viaje en puerta, tienes también sorpresas, hay una persona que vas a saber que está embarazada y también traes alguna terminación con una persona, algo que ya vas a terminar, puede ser trabajo, puede ser amor y viene otra de firmeza, otro de firmeza. Lizeth Bañuelos dice salud, dinero y trabajo, por favor, Gaby Gaby. Ok, Lizeth, aquí dicen las cartas que tú naciste para tener una familia, ¿sí? O irás a una boda. También tienes triunfo, vas a tener un año muy bueno en economía, arreglarás muchos problemas, de firmeza te viene el amor. Tienes mucho carácter y traes lágrimas de cocodrilo. Quiere decir que tú haces como Pancho si no hay necesidad. Perfecto, Padilla. Salud y dinero, por favor, Gaby Gaby. A ver, Padilla, aquí dicen las cartas que tú eres una persona exitosa. Naciste para tenerlo todo, ¿sí? Mucho cuidado. Hay que cuidar lo que la energía que Dios te da, o sea, el dinero. Por supuesto, tendrás trabajo, eres exitosa. Traes muchas sorpresas con un hombre y tendrás algún alejamiento también de alguna persona o de alguna persona que ya no va a trabajar contigo, ¿sí? Y felicidades, traes mucho triunfo. Beatriz Alonso Álvarez, por favor, Gaby Gaby, en general, ¿qué me dicen las cartas españolas? A ver, Beatriz, aquí dicen las cartas que la gente habla de ti, ¿sí? Tienes que tener mucho cuidado, hablan de ti, hablan de algún problema, ¿sí? Traes muchas envidias, por favor, necesitas talismán urgentemente, vas a traer felicidad y saldrás adelante poco a poco con ayuda de tu familia y de tus amistades. Adriana Chávez, ¿cómo me irá en general, Gaby Gaby? Ok, Adriana, aquí dicen las cartas que alguien te visita, sí, viene de fuera, traes mucho triunfo, traes, arreglas muchísimos problemas y también eres una persona que eres envidiada, mucha gente te sigue, sí, tu carácter eres exigente, pero eres buena, tienes una fiesta en puerta y tendrás mucho triunfo. Beatriz Mercado Campos, ¿cómo me irá en la salud, por favor, Gaby Gaby? Ok, aquí dice Beatriz que tú sí traes algún ligero contratiempo con tu salud, pero nada que no se pueda arreglar. Traerás triunfo, visitarás un médico que te arreglará. Por supuesto, también te espera dinero. Vas a comprar algo importante y traes sorpresas con el dinero. Hay un viaje muy bonito que vas a hacer. Salvador Carrillo, en general, ¿qué le dicen las cartas españolas, Gaby Gaby? A ver, Salvador, aquí dicen las cartas que tú siempre le pides a Dios salir adelante con tu economía. Tienes lo necesario, lo justo. Sin embargo, te espera un buen año. Tú arreglas muchas situaciones y traes, vas a terminar algo que hace mucho debiste haberlo terminado. Eres una persona sumamente apasionado, eres muy apasionado y tienes algunos contratiempos en el amor que resolverás. Gaby Gaby, tu número telefónico y redes sociales. Es el 33-11-76-51-17 y recuerden, Gaby Gaby pegado en mi Facebook, agréguense al WhatsApp. Tengo talismanes, no lo olviden. Gracias, Gaby Gaby. Vamos contigo, Ceci. Las personas afectadas.
afortunada, las personas afortunadas para irse al Circo Atay de sobre hielo. Norma Angélica Rodríguez, Laura Torres López. Tengo también a María de Jesús Jiménez, Pedro Rodríguez Villa y también Janet Cisneros. Vengan por sus pases. Cinemex, Ángeles Mendoza, Coliseo Laura Aldrete. Para el pastel de Pie in the Sky, Gonzalo Gutiérrez. También tenemos para Campo Azul, Margarita López. Son las personas afortunadas. Vénganse por sus regalos aquí, Avenida Lázaro Cárdenas, 1694, con una identificación. Yes. Vámonos con Liz, la sección del libro. ¿Qué nos trajiste hoy, Liz? Adelante. Gracias, gracias. Porque usted lo pidió para niños. Hoy traje entre niños de 7 años a 11 años más o menos. Este libro que están viendo en la imagen que están viendo en la tele, ya es muy difícil encontrarlo en librerías. Hay que buscarlo en esos lugares de libros usados, pero son muy recomendados porque es Elige tu propia aventura. ¡Órale! Y es muy padre porque el niño lee un capitulito y de ahí te dice, puedes decidir matar al dragón y te vas entonces a tal página. ¡Ay, qué padre! O puedes decidir mejor irte a tu casa y entonces vete a esta página y se vuelve muy divertido para los niños. Muy padre, buen libro para estas vacaciones de verano. Así es. Y el otro libro que les traje es El diario de Greg, que es como un bestseller para niños. Incluso ya hay película sumamente interesante para ellos y tiene muy buenos mensajes. Cualquiera de los dos, muy recomendables. ¡Qué barbaridad! Pues es viernes, Luis Enrique. Exactamente, y el cuerpo lo sabe, definitivamente. Gracias por participar con nosotros. ¿Y qué se merece si es viernes? Pues el cuerpo lo sabe, todo el mundo a bailar, todo el mundo a bailar. Se nos terminó el tiempo. Feliz fin de semana, feliz viaje a toda la gente que va a salir fuera de la ciudad. Con mucha precaución, mucho cuidado y cuídese, nos despedimos mucho con música. Exactamente, Mike 039. Mike Luna y 039. ¡Vámonos! Solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Dando solo bajo la llovizna gris, mintiendo duro que tu vida puede aquí. Porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita te hable en secreto a la canción para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver misma estrella de aquel atardecer, que la salvó.